un tema, doctor Mancini, que por estos días domina la opinión pública y a nosotros, a los periodistas y a los políticos, y es el servicio de emergencia en la vía pública. Y en las últimas horas se lo ha vinculado a cooperativa, por lo que sería esta exclusividad con CEMSAR, y que por eso CEMSAR no podría prestar el servicio o no podría ser contratado por el municipio. A ver, vamos un poquito hacia atrás, o tratando de poner más claridad en el tema. En primer lugar, la empresa CEMSAR es prestadora de cooperativa eléctrica de hace muchísimos años, mucho anterior a quien les habla o a esta conducción. En primer lugar. En segundo lugar, CEMSAR tenía en su momento, recuerden, la prestación de la vía pública. Pero no es que la tenía CEMSAR, lo tenía Cooperativa Eléctrica. Un acuerdo firmado en aquel momento por el intendente Donaldo Arrighi con el presidente, que era en ese momento Mendía, de la Cooperativa Eléctrica, hacía que la cooperativa era la prestataria de la vía pública. La cooperativa que a su vez lo transmitía a ese servicio a CEMSAR. El CEMSAR siguió trabajando para la cooperativa. No se olviden que tenemos más de 54.000 asociados al sistema de servicios sociales de Cooperativa Eléctrica. Hay más de 54.000. Quiere decir que más de un 40% de nuestra población está dentro del ámbito de los servicios de Cooperativa Eléctrica. Y recuerden que hay 46.689 asociados al sistema eléctrico de Cooperativa Eléctrica. Entonces, estamos hablando que un porcentaje muy importante de la población de Zárate está afectado a lo que es la cooperativa eléctrica. De esa manera, el acuerdo de cooperativa eléctrica con CEMSAR, cooperativa trata de cubrir las prestaciones de la asistencia de emergencia médica a este núcleo tan importante en nuestra población. ¿Correcto? Obviamente CEMSAR tiene, desde aquel momento, que se ha ido prorrogando, el contrato es el mismo desde aquel momento, que ha sucedido prórrogas con la cooperativa, ese contrato establecía la exclusividad de CEMSAR en la prestación de los servicios de la vía pública, pero no con respecto a la vía pública municipal, con respecto a la vía pública de la cooperativa. Es decir, CEMSAR está obligado a ir a la vía pública o a cualquier otro lugar donde está involucrado un socio de la cooperativa eléctrica. ¿Correcto? Ahí había un sistema de exclusividad con la cooperativa, o hay un sistema de exclusividad con la cooperativa. En primer lugar, eso. Obviamente que cuando suena una alarma, que cuando suena una emergencia, es muy difícil determinar si esa persona está amparada por los servicios de cooperativa o no. Cuando se dispara la emergencia, no hay forma de saber si esa persona, que a veces su vida pende de un hilo o de los segundos en llegar, no se puede poner a alguien a discutir si está dentro de cooperativa o no. ¿Correcto? O no es el momento indicado para estar discutiendo eso. Entonces realmente se asiste la emergencia y después se ve a quién se lo factura. Sí, es un sistema de prestación de la cooperativa, porque la persona afectada era de la cooperativa eléctrica, o no estaba amparado bajo nuestros servicios, entonces es área de la municipalidad. ¿Se entiende? Pero no va a haber una emergencia y vamos a estar discutiendo a quién corresponde la emergencia. De cualquier manera, este sistema con la cooperativa, voy a decir, pero ¿por qué era exclusiva la cooperativa? No es que es exclusiva. Hay una ley de emergencia pública, que para tantos habitantes hay que tener una ambulancia. Entonces, el sistema de nuestro prestador, en este caso CEMSAR, tiene que cumplir con el núcleo de asociados de la cooperativa eléctrica. Si nosotros tenemos más de 54.000 personas, tenemos que tener una estructura para 54.000 personas. ¿Correcto? Esa es la estructura que dispone nuestro prestador CEMSAR. Entonces, se comparte un call center, se comparten guardias médicas, se comparte una serie de elementos comunes a esa estructura. Nosotros le imponemos por contrato a nuestro prestador que tenga el call center las 24 horas con personal especializado, guardias médicas las 24 horas con personal especializado de emergencias, médicos especializados también en pediatría 24 horas por emergencias pediátricas, e le imponemos una serie de requisitos que forman la estructura de CEMSAR, que es una estructura por contrato. Esa estructura responde a la cooperativa. Nosotros respondemos a esos casi 55.000 asociados que pueden demandar en cualquier momento una asistencia, o una emergencia, o una urgencia a nuestro prestador. ¿Correcto? Ahora, se plantea el tema esto de la cooperativa, o hay confusión con respecto a la cooperativa. Nosotros hacemos un llamamiento porque realmente nos parece
que estamos afectando con esta discusión ya a la gente. Si nosotros nos convoca el municipio, inmediatamente la cooperativa pondría en función del municipio a la estructura de Censar por un llamado del señor intendente y nos ponemos a disposición. Por esto que digo, repito, en cuestión de minutos no podemos resolver a quién le corresponde esa persona accidentada, ¿correcto? Entonces, si no se puede discutir y hay que asistirla, la cooperativa no tiene ningún inconveniente en participar hoy mismo de reunión con el señor intendente para resolver el problema de la población. Después se verá a quién se le factura, si será que se le factura a la cooperativa porque es asociado a la cooperativa o a la municipalidad u otro ente nacional porque no es asociado de cooperativa. Pero yo creo que hay que hablar en función de la gente, no hay que tener en este tema ningún aspecto de índole personal que se involucre en la discusión y hay que resolver un problema de la gente. Si resolver el problema de la gente hace que no tengamos que sentar el día de mañana, se lo dije a los concejales que vinieron del bloque Frente para la Victoria de PJ el día de ayer en una reunión. Ayer tuve una reunión, dije yo estoy a disposición de la gente. La cooperativa está a disposición de la gente. Entonces nosotros no ponemos ninguna traba, no ponemos ningún inconveniente que se resuelva inmediatamente en la vía pública. Cuando la vía pública la hacía la cooperativa y la hacía nuestro prestador Censar, no hubo una sola denuncia, no hubo una sola queja y no hay en todo el aparato judicial del departamento judicial ninguna causa por tardanza en la vía pública. No existe. Los invito a ustedes a recorrer los tribunales, los órganos administrativos, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nunca hubo una queja de tardanza. Nuestro prestador está organizado de forma tal que el operador levanta su teléfono y la conversación se graba en tiempo real. Vos llamás a Censar y el operador levanta el teléfono y comienza la grabación. Es como nuestro call center. Las ambulancias de Censar tienen GPS. Todas las ambulancias del sistema de cooperativa tienen GPS. Así que sabemos en tiempo real cuándo se atendió la llamada, cuándo salió ese móvil a atender, cuándo ese móvil llegó al hospital, cuánto tardó en bajar al hospital y cuánto retornó a la base. Entonces, en ese sistema, que es un sistema muy transparente, porque se ve de cualquier network que usted lo quiera abrir, se ve el recorrido de las ambulancias en toda la ciudad de Zárate. Entonces, con esa aplicación resolvemos cuando se discute si tardó 20 minutos más, 30 minutos más. Entonces, nosotros con nuestro prestador nunca tuvimos un inconveniente. La cooperativa eléctrica jamás tuvo un reclamo cuando prestaba el servicio en la vía pública. Si para resolver el problema de la vía pública hoy tiene que la cooperativa ponerse a disposición de la gente y del municipio, no te cabe ninguna duda que estamos a disposición de la gente y del municipio. A través de ustedes les manifestamos. Para que no atender a todos los bloques de concejales, que estamos a disposición, por supuesto, de lo mismo, a nosotros nos convocan e inmediatamente vamos a estar a disposición, no nosotros, nosotros y nuestros prestadores, para resolver el problema de la vía pública, porque no solo Censar es prestador de la cooperativa. No te olvides que tenemos 7 prestadores muy importantes en la ciudad que resuelven enfermería, asistencia, urgencia y emergencia. Todo eso lo resuelve la cooperativa, no hubo jamás quejas, es un buen servicio, es un servicio excelente que lo ponemos a disposición de la población, del señor intendente y los bloques de concejales. Tuve oportunidad de charlar sobre este tema con el titular de Censar, justamente. Pregunto esto a raíz de las conversaciones que había mantenido con el concejal Jorge Blanco, ofreciéndose Censar directamente para blindar el servicio en la vía pública, cobrando exactamente lo mismo que la prestataria vital hoy por hoy. Por supuesto, con el prestador no solo estamos por esto, con el prestador, los prestadores vienen una vez por mes y estamos reunidos permanentemente. Con los prestadores de cooperativa hay 3 reuniones al mes con cada prestador al menos. Lo que sí, aclararles a ustedes para que se aclare a la población. El prestador nuestro, siempre que tuvo una propuesta, vino a hablarlo con nosotros. En todo momento. El día que el concejal Blanco estaba dando esas manifestaciones, el prestador estaba justamente acá en cooperativa en una reunión. No por ese tema, en una reunión por otro procedimiento de emergencia que estaba dispuesto la cooperativa a asumir. Y durante esa charla el prestador estuvo toda la tarde con nosotros evaluando otro tipo de trabajos en la cooperativa. Es decir, obviamente que no nuestro prestador siempre va a consultar a la cooperativa. Aparte hay un marco jurídico establecido. Cuando se dieron esas declaraciones, los prestadores vinieron, hablaron con cooperativa y cooperativa le dijo directamente al prestador, estamos a disposición. Porque el prestador lo que vino a manifestarlo es
no puedo yo darlo en forma directa, sino tiene que ser a través de la cooperativa, y les manifestamos al prestador, estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Y yo creo que es momento que pensemos solamente en la gente y nos sentemos a hablar en favor de la gente.